Por su parte, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, encabezó un mitin en Ñaña. Ella arremetió contra su rival, Pedro Pablo Kuczynski, a quien calificó de soberbio. Lamentar de que él, la primera encuesta, lo haya mareado. Y ahora se da como ganador y empieza a hacer repartir los cargos y los puestos de ministros. Keiko Fujimori no dudó en calificar a Pedro Pablo Kuczynski de soberbio e irresponsable, luego que el líder de Peruanos por el Cambio anunciara que Alfredo Torne sería su ministro de Economía. Luego habló de la encuesta de CPI que la favorece y sobre las especulaciones en torno a la reunión del secretario general de Fuerza Popular y el gerente de dicha encuestadora. La foto que se ha visto al señor Joaquín Ramírez tomando un café con el señor Saavedra es una foto en un lugar público donde él fue a consultar sobre los resultados de la región de Cajamarca. Pero más allá de estas encuestas, para nosotros son fotos del momento. Pero Keiko Fujimori siguió respondiendo fuerte a PPK. O lo que es peor, ha dicho que habría una dinastía. Yo le quiero decir al señor Kuczynski, a mí nadie me ha regalado nada. Si él piensa que porque soy mujer me voy a quedar callada, se equivoca. La candidata de Fuerza Popular hizo estas declaraciones durante su visita al asentamiento humano Virgen del Carmen, La Era, en Ñaña. Allí también anunció que en su eventual gobierno repondrá el sistema 24x24 a la Policía Nacional. Ellos comprenden que pueden dejar de utilizar el uniforme para trabajar, pero por lo menos deberían permitirle utilizar su día de franco para poder trabajar en la actividad privada. Nosotros consideramos que se le puede devolver el 24x24 a la Policía Nacional hasta que se aumente sus remuneraciones. Entre sus promesas resaltó también el incremento en el presupuesto del vaso de leche. Este miércoles, Keiko Fujimori seguirá su campaña en Lima.